let's go out tonight. We can hang out. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love, there's always a way. And oh, the snow is falling down and it is cold outside. We gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents. But it's fair to say that Christmas is a magic day. This year I'll think about how I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside. Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, por aquí yo saludándolas. Hoy es sábado, venías a un blog más. Hoy no vengo sola chicas, vengo en colaboración con mi amiga del canal Marlet y Más. Aquí se las voy a presentar. Espero cuando terminen de ver mi video pasen a darle mucho cariño a su canal. Suscríbanse chicos, es un canal muy variado. Aquí se las dejo, aquí se las voy a presentar. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlet del canal Marlet y Más. Te invito a mi canal, te invito a que te des una vueltecita. Yo creo que te va a gustar. Ahí encontrarás videos de limpieza, rutinas de limpieza, tips de limpieza, todo lo que tiene que ver con el trabajo de limpiando casas aquí en Estados Unidos. También encontrarás blogs de familia y videos de cocina. Así que te invito a que te des una vueltecita por mi canal y te suscribas, me regales un like y pues nos conozcamos. Gracias. Es un gusto para mí estar en esta colaboración con mi amiga Marité del canal Marité World. Así que amiga, amigo, te invito a que pases también por mi espacio. Gracias, Dios te bendiga. Por aquí yo estoy en mi cuarto, acabé de acomodar mi cama. Chicas, estoy súper feliz. Les cuento, mi esposo acaba de encontrar esta cajita en mi correo y es un dispositivo que es buenísimo para el cuidado de la piel, chicas. Es mi Lumi Spa de Nu Skin. Chicas, estoy feliz y aquí las voy a abrir con ustedes. Yo pensé que me iba a llegar después de Navidad, pero miren, a la semana me llegó. Chicas, este es mi regalo. ¡Yay! Ahorita lo voy a abrir aquí con ustedes, aquí estoy en mi cuarto, porque hoy es sábado, espero tengan un bonito día, chicas, ¿cómo están? Estamos cuidando a Chase, está en la sala, es por eso que me he venido aquí al cuarto para, miren chicas, aquí sacar mi cajita. Estoy muy feliz y emocionada, voy a probar esta es una maquinita para el cuidado del rostro y espero pronto usarla. Aquí voy a abrirla junto con ustedes, chicas, voy a ponerlas por aquí. Ya esta es una crema, miren. Luego voy a hacer un video cómo se usa esta maquinita, chicas. Miren. Chicas, esta es la maquinita, miren. Está preciosa. Ay, ¿cómo la saco? Miren qué bonito, chicas, el empaque. Miren esta maquinita, esta es la maquinita. Luego les voy a compartir un video, chicas, de cómo se usa, porque yo realmente recién, como ustedes ven, recién me he venido.
Miren, esto es lo que trae. Este, ah, este es para poner, me imagino, la maquinita aquí, ¿no? Así, miren. Yeah. Ahí, así. Este es el para conectar, ¿no? El cargador. Yeah. Esta es mi Lumi Spa de Nu Skin, chicas. Voy a probarla, luego les voy a compartir un video, pero ya estoy súper feliz y emocionada de recibir esta maquinita que tanto deseaba pedirla. Yo les compartiré un video cómo la voy a usar, chicas. Me la han recomendado mucho, mucho, mucho. Entonces yo estaba que no veía la hora de que me llegue este regalo que yo misma me estoy haciendo por Navidad. ¡Che, chicas! ¡Ay, miren! Ahora sí me voy por la sala, voy a sacar mis regalos para forrarlos, chicas, porque ya cuántos días faltan y aprovechar que no estoy trabajando hoy día para forrar mis regalitos. Tengo que hacer muchas cositas. Nos vemos en un ratito. Hola, chicas, por aquí ando yo de nuevo, aprovechando que mi nietecito está que lo hace dormir mi hija. Chicas, me voy a preparar una sopita. Está nevando bien fuerte, chicas. Voy a prepararme por aquí una sopita de pollo. Ya puse a hervir mi agua. Aquí he sacado las pechugas, brócoli, voy a sacar. Mira, está que nieva, chicas, bastante. Aquí les voy a mostrar un ratito. Miren, voy a acomodar por aquí. Por aquí me ha dejado estos juguetes. Sí. Lloviendo temprano, pero ya paró la lluvia y ahorita es nieve. Ya, chicas, por ahí ya como ve, aprovechar que Che se durmió y me olvidaba, miren, acá les voy a contar. Estas flores, chicas, están preciosas que me trajo a regalar ayer mi hija. No sé a dónde ponerlas, pero ahí las he dejado. Ay, porque si saco el venadito, ay, no. Ah, puede ser en esa esquina. Ahí puede ser. Y pongo acá estas hermosas flores. Miren mis flores preciosas que me regaló mi hija y si las pongo aquí. Vamos a ver. Chicas, miren, ahí estuve poniendo esa mesita con eso, porque no tengo dónde ponerlo. Por acá, ahí están mis flores preciosas, mis flores hermosas. Y así se ve mi salita. Y miren cómo está nevando bastante. Ahí saliendo de la cocina se ve allá bonito, se ve ahí por mientras. Porque no tengo de dónde poner hasta que, miren, hasta que duren mis rosas preciosas. Lo que pasa es que no venían ahorita ya ahí en la tienda. Me voy por aquí, chicas, a preparar mi sopita. Aquí voy a preparar, chicas, una sopita de pollo. Y miren, voy a ponerle... lechuga, porque a mi hija... no le gusta casi la... I woke up this morning, I looked outside my window, where children lighting up the Christmas tree, and the snow is falling. It reminds me of the good times, those winters we would spend just you and me. Such a long time, but tomorrow's Christmas Day, and I am on my way. I'm coming home for Christmas.
I'm coming home to you. Oh, how much I missed you. Wanna spend this day with you. Yes, I'm coming home to you. Can't wait to hold you. Voy a poner un poquito de ajo. Para hacer para este frío, chicas, una sopita de pollo cae muy bien. ¿Ustedes qué opinan? Voy a ponerle un poquito de pimienta. Un poquito de comino para sazonarla. Y sal. Chicas, miren, aquí les estoy mostrando desde mi cocina. Estoy cocinando y miren, bien espesa la nieve. Oh my God. Chicas, por aquí ya está mi sopita. Para este frío cae súper bien. Por aquí le he puesto un poquito de orégano. Está nevando, chicas, nevando toda la mañana. Chicas, por aquí me voy a... Miren cómo está nevando. Las lucecitas de allá, de ese lado de ella. Miren toda la nieve. Está nevando. ¡Auch! Miren cómo está nevando. Ahí está mi casa. Pero está nevando, nevando bien fuerte. ¿Ven? Este es un caminito que hacemos. Para entrar. Ahí me están viendo, chicas. Está nevando bien, bien fuerte. Este es un camino que hemos hecho para caminar nomás. Y aquí me cae esto del carpo. Siempre está que cae aquí. Miren, todo eso se ha amontonado ahí. Feliz sábado, chicas. Por aquí yo estoy fuera de mi casa. He salido a encender las luces. Me gusta siempre prender las lucecitas. Ya que es Navidad, ¿no? En los días de Navidad. Siempre. Miren toda la nieve que tengo, miren. Sí. Bastante, bastante nieve. Todo está con nieve. Miren cómo está nevando, nevando. Bastante. Chica, y ahora sí que ya mi hija recogió a mi nietecito. Me voy a ponerme a forrar mis regalos. Para tener listo, chicas, porque voy a trabajar hasta el 23. No, 22. Voy a trabajar mañana, domingo, lunes y martes. A partir del miércoles ya tengo libre. Y entonces me voy a poner aquí a forrar. Chicas, por aquí ya tengo mi tijera, tengo listo mi papel y mi cinta scotch para pegar. Tengo más extra por sí porque no encuentro el resto. Miren, parece que se me va a terminar. Y aquí están todos mis regalitos y ahora sí voy a empezar a cortar el papel. Este papel... Yo no lo he comprado, chicas. Este papel me regaló una amiga hace el año pasado. Me regaló bastante papel. Christmas memories, oh, and I've been longing to hold you close.
chicas, aquí tengo estas cajitas, miren, aquí para poner galletitas, cualquier regalito. Para poner, por ejemplo, jabón, un par de medias, así cositas. Chicas, bolsitas que tengo aquí no son nuevas, miren, son del año pasado, que reciclo, que las guardo, miren, esta del año pasado. Miren ahí, buena idea. A mi hija le ha faltado un pedacito de papel y ella, miren lo que ha hecho. Le ha agregado esa cinta, pero es de papel. Y ahí le ponle el nombre con una cinta y te queda bonito, toma. Es su regalito que ahí está, que lo forra. Aquí yo he metido una tacita también. Chicas, miren mi regalito. ¿Y a dónde pondré esto? Aquí. Ahí, cierto. Ahí, ya. Aquí está bonito. Para mi Kate. Aquí es para Kate. Ahora esto es de Vivi. Esto es de Vivi. No sé dónde ponerlo. Quiero una caja. Ay, chica, yo por aquí voy avanzando poquito a poco a forrar mis regalos. Parece fácil, mis amores, pero no. Hay que estar midiendo el papel, viendo cómo te va a quedar. Aquí en esta cajita que compré en Winners, voy a ponerle un regalito a mi hija. Y esta caja que está aquí, chicas, esta caja es de zapatos. Ya tiene 3 años, así en forma de regalo. Yo la decoré con esta cinta, con este lazo de rojo. Y miren, ahí lo tengo. Es como decoración, ¿no? Y por aquí, chicas, yo tengo estos dos regalos. Estas son unas pijamas para mi hija. Me falta otras pijamitas forrar para mi nieto. Aquí tengo dos regalos más, chicas, pero ya estoy muy cansada. Aquí voy a despedir este blog. Voy a poner mis regalos debajo del árbol. Y miren, miren, chicas, cómo se ven. Ya están listos mis regalitos. Espero les guste este video blog más. Se los comparto con mucho cariño. Nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga. Bye. But this is my favorite holiday.